Mediante una llamada telefónica fuimos alertados de una reunión que se estaba llevando a cabo entre las autoridades de la Escuela Álvaro Valladares. Escuela Centenaria dice que esta mañana estaba tomando decisiones importantes con la presencia de la gobernadora de la provincia y el asambleísta Óscar Ledesma. Una de las maestras, la licenciada Poveda, daba a conocer las bondades de la revolución educativa y que estaba de acuerdo con ella. Y apoyaremos la revolución educativa de nuestro presidente porque es bien intencionada y bien direccionada. Pero hay algo falta, algo está pasando. Como decía la señora gobernadora, a lo mejor en los mandos medios no está siendo bien direccionada la situación o la situación administrativa no está llevando bien. Más adelante destacó la importancia de esta escuela en el ámbito educativo de la niñez de la provincia de Pastaza y la ciudad de Puyo, pero manifestando de que tienen varias falencias y no tienen todas las comodidades necesarias para la enseñanza-aprendizaje. Y digo, somos discriminados porque usted acaba de constatar esta escuela centenaria que no tiene infraestructura, no tiene completas las baterías sanitarias, no tiene agua potable, no están completos los maestros y ahora los maestros estamos cumpliendo con las 30 horas pedagógicas, pero estamos cumpliendo con todas las áreas sin haber sido especializados, sin habernos preparado previamente con cursos para nosotros poder dar fiel cumplimiento a esta revolución educativa. Asimismo dijo que ellos se sienten discriminados por cuanto no han sido tomados en cuenta para ciertos apoyos económicos del gobierno en cuanto a la formación que tienen ellos a través de la capacitación docente y también los exámenes que tienen que rendir ante el nuevo sistema educativo. Una cantidad, un porcentaje de maestros de aquí obtuvimos un buen promedio de una calificación muy buena. Y nosotros no recibimos el bono de la excelencia solamente por pertenecer a una institución educativa. Pero nosotros somos maestros fiscales porque cobramos del fisco, pero no recibimos esa bonificación. Finalmente hizo la entrega de un documento por escrito al asambleísta Óscar Ledesma y a la gobernadora para que interpongan sus buenos oficios y que también las conquistas sociales lleguen a este plantel educativo que, siendo fiscal, están en el mismo ámbito de la revolución educativa del gobierno nacional y de Alianza País, pero que no tienen esos beneficios. Voy a hacer la entrega de los documentos al señor asambleísta y a usted, señora gobernadora, para que ojalá ustedes nos puedan ayudar sobre la situación de la evaluación de la que fuimos objeto nosotros y nosotros no recibimos esta bonificación. Una vez que entregó en los documentos la licenciada Poveda, fuimos alertados en cambio de parte de la señora gobernadora de que no estaba permitido cubrir esta noticia. Nosotros estamos en una reunión privada. Después quedamos la información. Muchas gracias. Luego de ser notificados de esta situación de la señora gobernadora, nosotros, por supuesto, abandonamos la escuela. Luis Corral Valverde, Zona Visiones Noticia.